brillante nuestro poder. Vale. Todo listo. El cadet está en mi despacho. Clay dice que le estás dando caza a un traidor. Buena suerte. Yo me quedaré matando a los hijos. Es mi vocación. Encantado. Ese era el último carnet. Buen trabajo, busca cámaras. Vuelve a la granja cueva. Es hora de activar el rastreador de botín. Cuando escanees los carnets, el rastreador de botín debería llevarnos hasta el fragmento y el traidor. La verdad es que nunca pensé que usaría el rastreador de botín para dar caza a un traidor. Quizá Aurelia tuviera razón con lo de la lealtad. Todo se puede comprar. Quiero comprobar una cosa. ¿Un jaro? Entra aquí sin querer. Pensando que era por aquí. Dispárale a la consola. Es coña. No lo hagas, es un equipo caro de cojones. Mejor escanea los carnets y activa el rastreador de botín. Este es el rastreador más sofisticado del mercado. Mejor que los drones, los robots y toda la pesca en lo que sea. Y, sin más, eso que rima con follón. ¡Aquí está! El rastreador de botín. ¡Un holojaber! Una vez tuve uno para un encargo de Axel. Es un secretillo de contrabandista. Si quieres encontrar algo, usa un jaber. Es la hostia de rápido y tiene el olfato de un sabueso. Lo hemos digitalizado para que no vaya por ahí cagándose.
La mierda para los granjeros. Ahora sí, ya sé llaver. ¡Dilación! Sí, ese era el palabro, sin más dilación. Me lo enseñó un tipo que maté, era un lumbreras, llevaba un libro y todo. ¿Sabéis? Aunque me la haya jugado uno de los míos, da gusto volver a la acción, aunque sea por vía ajena. Ese palabro también lo aprendí del empollón que maté. Era un tío útil. Ojalá hubiera charlado más con él antes de cargármelo. Ah, vale. Por lo que sea, tenía que adelantarlo la primera vez. Que aunque sea digital puede atacar. Sí, sí puede. Muy buena. El Jaber está encabronado. La hostia. Qué puto ascazo. Si tuviera un ejército de Javers, el planeta entero sería mío. Ahí lo dejo. En efecto, camarada. En efecto. ¿Sabes idioma Javer? Está ahí mismo. Buen trabajo, Javercito. Dale caña, monada. Venga, yo sabía que era un ascensor, pensaba que era una puerta. ¿Quién traicionó a los granujas? Hmm.
Nada, me gusta más el otro. ¿Dónde está? Palme. No, quizá no. Arquímedes y yo trabajamos juntos durante años. Es un final triste, pero ese traidor no merecía menos. Aunque fuera de la familia. En fin, pilla el fragmento. Tengo el fragmento, chaval. Sabía que lo conseguirías, busca cámaras. Cuando acabemos con esto, deberías unirte a los granujas. Nos vendría bien alguien como tú. Sepas que Aurelia me ofreció una pequeña fortuna por traicionaros a Wainwright y a vosotros, pero la rechacé. Montgomery Jacobs era lo más parecido a un padre que he tenido. Pues bien, esos siameses Calypso se lo ventilaron y Aurelia les ayudó. Así que cuando Wainwright y vosotros estéis listos para ir a por ellos, cuenta conmigo. Y que conste que no lo haré por dinero.
ha sido todo un éxito. Bueno, pues yo también tengo buenas noticias. Sé dónde está el tercer fragmento. No tiene la arpía esa delante de las narices. Podemos echarle el guante y abrir la cámara de una tacada. Estaba ahí. Increíble. Vale, tenían que haber subido. Lo mejor del mercado. Que no te disparen demasiado. Ninguna de estas me interesa realmente, es que... Es una compañía interesante, pero supongo que no podemos liberarnos de él. Es peligroso viajar en solitario. Solo queda un fragmento más. Cuando lo consigas, iré a la cámara contigo. Tanis, esto no me gusta. Lilith, entiendo tu preocupación, pero es lo que hay. Los Calypso irán a absorber el poder del monstruo de la cámara. Necesito estar presente para asegurarme de que cuando lleguen, su plato de comida esté vacío. Confía en mí, Lilith. Tengo que hacerlo yo. Bajar es decisión suya, Lilith. Y tenemos que hacer algo. Los Calypso conseguirán exactamente lo que quieren. Lo sé. Tanis, confía.